Luego, otro tema que también es el que nos une el día de hoy es la ciencia de datos. Y entonces aquí quiero explicar un poquito cómo es que ciencia de datos encaja con machine learning. Básicamente, ciencia de datos es la idea de tomar el método científico y aplicarlo en el contexto de problemas con datos. Y aquí se ven cómo se adapta muy bien en todos los pasos de lo que seguramente han escuchado como el método científico. Tiene una primera etapa en la que vamos a observar. En el caso particular de ciencia de datos, vamos a recolectar datos que nos interesan sobre la área o sobre algún problema. Después comenzamos a hacernos preguntas en el método científico y en el caso de ciencia de datos, estamos haciendo exploración de los datos, buscar qué patrones encontramos aquí, haciéndonos preguntas sobre qué cosas pueden estar sucediendo entre la información que recolectamos. Finalmente, bien, perdón, después viene el paso de modelar, donde nos formulamos hipótesis. Ya vimos todos los datos, encontramos a lo mejor algunos patrones y nos comenzamos a crear modelos o ideas en nuestra mente de cómo explicar los datos o la información que estamos viendo. Y después vamos a hacer experimentos, que es la parte central del método científico. Hacemos predicciones y vemos si se cumplen o no nuestras predicciones. Y finalmente viene la parte de analizar, de ver los resultados que obtuvimos y ver si nuestro experimento confirma la hipótesis que teníamos. Si no la confirma, a lo mejor tenemos que regresar y hacer otra hipótesis nueva. O quizá, y aquí podemos a lo mejor estar dando vueltas por un rato y finalmente podemos a lo mejor sí aceptar nuestra hipótesis o incluso regresar hasta el principio y decir necesitamos ir y recolectar más datos porque lo que tenemos hasta ahora no es suficiente. Y otro aspecto de ciencias de datos es que une o reúne, es un área multidisciplinaria que reúne las características de varias otras disciplinas. Por ejemplo, estadística. La estadística lo que nos da es la parte de fundamentos teóricos matemáticos, ¿no? Es lo que nos da el respaldo de que todas esas ideas que estamos haciendo realmente van a funcionar, lo que tienen ese respaldo matemático formal. Y se utiliza principalmente en la parte donde estamos haciendo preguntas, donde estamos explorando los datos y donde estamos modelando también. Machine Learning es la parte que viene más bien en la parte de modelar y de experimentar. Es la que nos permite hacer lo que antes hacíamos en estadística, pero ahora hacerlo a mayor escala, en problemas más grandes o con muchos más datos. Y finalmente, análisis de datos. Este viene tanto en la parte del principio como en la del final. Es en la recolección de datos y después analizar nuestros resultados para básicamente conectar todas estas cosas, a lo mejor muy abstractas, matemáticas o de sistemas que estamos haciendo, conectarlas de vuelta al mundo real, conectarlas de vuelta a lo mejor al problema de investigación que queremos resolver o algún problema de negocios que queremos resolver. Entonces, más o menos esto es como es ciencia de datos y en el resto también de las pláticas de hoy escucharán un poco más de ciencia de datos. Pero en lo que resta de mi plática voy a tratar de enfocarme más en el área de Machine Learning, que es la donde sea un poquito más. Y de nuevo un poco en eso de que Machine Learning y ciencia de datos es como aplicar el método científico a estas ideas. Me gusta mucho esta cita de Peter Norvig, que es director de Google Research, donde él nos dice que Machine Learning realmente cambia la forma en la que piensas sobre un problema, sobre todo si vienes del área de sistemas o de computación y de programación. Él nos dice el enfoque cambia de una ciencia matemática a una ciencia natural, donde hacer experimentos y usar estadística o inlógica es lo que usas para analizar tus resultados. Entonces cambia el enfoque de básicamente de estar usando lógica y razonamientos a hacer experimentos como en cualquier otra ciencia natural. Luego hay muchos métodos que se utilizan para implementar la idea de máquinas inteligentes o de machine learning, pero la mayoría de ellos se centran en tratar de resolver esta clase de problemas, donde dices, dada una pregunta, ¿cuál es la mejor respuesta que puedo encontrar para esa pregunta? Y vamos a ir viendo un poco cómo se hace esto. La parte y hay una palabra que seguramente van a escuchar hoy también varias veces, entonces es importante que la defina, es el modelo. Y el modelo es esta cosa que queremos construir, este sistema o este proceso, que es el que va a tomar la pregunta, vamos a ejecutar nuestro modelo, vamos a correr el modelo y al final esperamos que nos dé una respuesta. Y el trabajo de Machine Learning básicamente es tratar de hacer un modelo que dé cada vez mejores respuestas. Ese es el problema que queremos resolver.
Y esto funciona no solo en Machine Learning, sino en cualquier clase de máquinas inteligentes que quieras hacer. Por ejemplo, esto es algo que no es Machine Learning, pero también habla de un modelo que podemos diseñar para resolver esta clase de problemas donde hay una pregunta y queremos encontrar respuestas. Pero aquí no hubo nada de una máquina aprendiendo, aquí simplemente un grupo de ingenieros a lo mejor se sentaron y describieron ciertas reglas que escritas a mano que podemos seguir para resolver un problema. Entonces aquí se pueden imaginar que estamos tratando, la pregunta es, alguien va en internet, en el navegador y quiere buscar información o resultados sobre tinto. Y a lo mejor el sistema puede usar información del contexto y si estás en Colombia, a lo mejor se imagina que posiblemente estás pensando que quieres resultados sobre café tinto. Si estás en Argentina, a lo mejor va a imaginarse que lo que quieres es información sobre vino. O si estás en otra ubicación, a lo mejor va a suponer que quieres buscar información sobre el color rojo. Entonces, según la pregunta y según el contexto, las respuestas van a ser diferentes, ¿no? Pero como se pueden imaginar, si queremos que hacer esto funcione para muchas más clases de preguntas, para muchas más número de idiomas, pues juntar investigadores o desarrolladores de software y escribir todas estas posibles reglas que puedan existir, pues va a ser un problema muy difícil y que además nunca va a terminar, ¿no? Siempre el mundo está cambiando y tienes que estar construyendo nuevas reglas. Y aquí es donde viene la alternativa, que es Machine Learning, donde queremos construir esta clase de modelos, pero de manera automática. Y aquí les muestro tres diferentes clases de modelos que existen y que también van a ver en algunas de las otras pláticas. La primera de ellas es árboles de decisión. En esta, básicamente empiezas hasta arriba con tu pregunta y según características de la pregunta que hicieron, vas navegando el árbol y al final encuentras hasta abajo cuál es la respuesta más adecuada que va a contestar. Y hay formas de Machine Learning también es similar al ejemplo que les enseñé anterior, pero hay formas también de construir estos diagramas de manera automática. Otro tipo de modelos, también conocidos desde hace mucho tiempo en el área de estadística, son las regresiones. Y que seguramente han visto, la idea es muy básica, tienes bastantes datos, en este caso son varios puntos que relacionan la clase de preguntas o los valores de entrada con la clase de respuestas, que son los valores de salida, y después tratas de buscar una línea, en este caso una línea, es el caso más simple, la regresión lineal, una línea que aproxime de mejor manera los datos. Y entonces vas a usar este modelo o esta línea para aproximar o para contestar preguntas nuevas que te hagan en el futuro. Y aquí muestra el ejemplo más simple de regresión lineal, pero en general se pueden imaginar que pueden tomar funciones más complejas y tratar de ajustar tus datos a funciones más complicadas. Y finalmente, el último ejemplo que tengo aquí es un modelo donde son redes neuronales. En este caso, es básicamente una generalización de regresiones donde la función es mucho más complicada. Cada una de estas capas o niveles son un montón de operaciones, cada uno de los puntitos negros que están por ahí es una operación matemática y entonces tomas los resultados que se producen en una de la capa y eso lo mandas como las entradas para la siguiente capa y así tienes varias capas, básicamente construyendo una función muy complicada, mucho más complicada que la NIR, es como el otro extremo. Y bueno, estos son ejemplos de modelos y lo que yo estoy prometiendo es que la idea de Machine Learning hace que podamos entrenar estos modelos o mejorar estos modelos de manera automática. Y ahora la pregunta es, pues, ¿cómo hacemos esa parte, ¿no? Y la respuesta es con ejemplos. Si hay algo que se les queda de la plática de hoy, al menos espero que sea esta imagen, es que Machine Learning, la idea principal es aprender de ejemplos, ejemplos y muchos ejemplos. A veces, con frecuencia requieres miles o millones de ejemplos para poder entrenar un modelo que comience a dar buenas respuestas. Y esto es una caricatura un poco de cómo funciona el proceso. Hay dos pasos en Machine Learning, en redes neuronales específicamente, que tienes que seguir. El primer paso es cuando entrenas tu red neuronal. En el entrenamiento lo que haces es darle muchos ejemplos. En este caso, por ejemplo, las preguntas son estas imágenes. Y la respuesta que esperamos es que nos diga cuál es una etiqueta o una descripción de qué hay en la imagen.
Entonces podemos tener muchas imágenes de gatos y decimos para todas estas queremos que la respuesta sea la de un gato. Tenemos a lo mejor muchas imágenes de perros y queremos aquí que la respuesta correcta es perro. Entonces en la primera parte lo que hacemos es mandar las imágenes, las preguntas, las hacemos pasar sobre esta serie de operaciones matemáticas y al final vemos qué respuesta fue la que obtuvo. También al principio lo más probable es que nuestra red va a dar respuestas un poco al azar, no lo va a hacer correctamente, pero entonces lo que hacemos es, si vemos que la respuesta no es la correcta, vamos ajustando de regreso cada uno de las operaciones que están en nuestra red hasta que para que se acerque mejor a la respuesta correcta la próxima vez que lo hagamos. Y repetimos esto montones, montones de veces hasta que la red vaya aprendiendo, es lo que decimos aquí, vaya aprendiendo a clasificar bien las imágenes. Y una vez que ya hicimos esto, que estamos más o menos seguros de que está dando buenas respuestas, pasamos a la parte de evaluación. Y en la parte de evaluación lo que hacemos es agarrar un ejemplo nuevo que no hemos usado en el entrenamiento, que la red no lo ha visto, y lo hacemos pasar igual sobre la serie de operaciones para ver qué respuesta nos da. Y finalmente, en la evaluación es como cuando haces tu experimento en el método científico. Estamos viendo, ya construimos nuestro modelo de lo que creemos que es, que representa o que nos da buenas respuestas en información en el mundo, y ahora vamos a un experimento a ver si la respuesta es o no correcta. También aprovecho aquí en el texto, seguramente habrán escuchado de Deep Learning y se preguntan qué cosa es eso. Ya se arregló. Y Deep Learning básicamente es una de esas redes neuronales con un montón de capas. Entonces es profundo o es deep en el sentido de que tiene muchas capas nuestra red neuronal. Y bueno, este fue un ejemplito muy rápido de un problema donde la entrada o la pregunta que queremos hacer es una imagen y la respuesta que esperamos es una descripción, en este caso gato. Pero hay muchas otras combinaciones que podemos hacer. Por ejemplo, podemos tomar como entrada la información en audio de una grabación que hicimos quizá y queremos que la respuesta o la salida sea una transcripción de qué es lo que se estaba diciendo en ese audio. Otro posible ejemplo es que tomamos como entrada, como pregunta, un texto que está en un idioma y queremos la respuesta igual texto en otro idioma diferente. Y podemos igual construir sistemas de machine learning que resuelvan esta clase de problemas. Otro un poquito más avanzado es donde igual la entrada es una imagen, pero ahora como respuesta queremos no solo una etiqueta o una palabra diciéndonos qué hay ahí, sino una descripción más completa, ¿no? Como en este ejemplo, que hay una persona en la playa volando una cometa. Es un problema más complicado, pero que también podemos resolver aplicando técnicas de machine learning. Y ahora voy a ir pasando más o menos rápido mostrándoles un poquito de diferentes productos de Google donde aplicamos machine learning. Algunos de estos ejemplos quizá ya los han visto, algunos voy a ir un poquito rápido y algunos a lo mejor me detengo a explicarles un poco más. Uno de los ejemplos es el traductor de Google, que en el que aquí hay una imagen, bueno, en el mundo real hay un anuncio, un letrero con un texto, puedes usar el traductor de Google para leer ese texto en otro idioma diferente. También el mismo traductor de Google existía incluso antes de que tuviéramos Machine Learning, pero después de aplicar nuevos algoritmos basados en Machine Learning, mejoramos mucho mejor el sistema, gracias a que ahora se puede. El sistema anterior básicamente traducía palabra por palabra y después trataba de construir una oración que más o menos tuviera sentido. El sistema nuevo toma en cuenta fragmentos más largos, entonces puede dar mucho mejores traducciones. Tenemos Google Fotos, quizá han visto esta aplicación, si no, se las recomiendo muchísimo, es de las que estamos más orgullosas, en la compañía donde tienes tu colección de fotografías personales y puedes desde tu teléfono buscar, por ejemplo, fotos de playa y te muestra todas las fotos de playa que hay en tu colección. Y funciona incluso con palabras más abstractas como abrazos o bailes. Puedes igual buscar y encontrar esta clase de información en tu colección. Y funciona también incluso si tienes videos, busca información dentro de los videos u objetos dentro de los videos.
Otro que seguramente también han jugado un poco con es el app de Google. Y un dato interesante es que hoy nos damos cuenta que el 20% de las búsquedas que se hacen en celular, en teléfonos móviles, se hacen con voz. Entonces aquí tanto la parte de traducir bueno, de entender la voz, de entender lo que dicen las personas cuando hacen una pregunta y traducir eso a una transcripción, es otra de las aplicaciones de Machine Learning. Y la misma idea está disponible ahora en este apartito que se llama Google Home Mini, donde lo puedes tener en tu casa y igual hablar al aparato, el aparato entiende lo que le estás diciendo, busca las respuestas a la pregunta que le hiciste y te trata de contestar o de ayudar con ayuda del asistente de Google. Y también un dato curioso es que recientemente está disponible en Colombia, en Chile, en Perú. Entonces, si no lo habían visto, también se los recomiendo dar una mirada. Estas son algunas otras aplicaciones más dentro de la aplicación. Quizá han visto en Gmail. Si ahora si empiezas a escribir, te hace sugerencias. Y esto es no solo sugerir la palabra siguiente, sino a veces oraciones enteras de cómo completar lo que estás tratando de escribir. Y a veces también ofreciendo, utilizas información del contexto. Por ejemplo, si es viernes y estás llegando a la parte final de tu mensaje, donde estás despidiendo, puedes sugerirte, por ejemplo, que tengas buen fin de semana, ¿no? Frases enteras, completas, y no solo la siguiente palabra para sugerir. Este es otro ejemplito en Google Maps. Y este es de Brasil, donde la idea es que toman imágenes de Street View, de los coches de Google que andan pasando por las calles y tomando fotos por todos lados. Y a partir de las mismas imágenes que están tomando, pueden entender los textos de los nombres de las calles o nombres de negocios. Algo interesante que notar aquí es, por ejemplo, que la máquina no está solo transcribiendo el texto que está viendo, sino entendiendo realmente el contexto. Por ejemplo, aquí expandió la abreviatura AB a avenida y presa a presidente, ¿no? Entiende el contexto de dónde está apareciendo esto y puede, por eso, dar una mejor respuesta. Y con esa tecnología se usó para descubrir 700.000 negocios nuevos que se agregaron del mundo real, ahora están en la base de datos de Google Maps. Otra aplicación reciente, esta salió apenas este año, me parece. O hace un par de años, fue buscar qué tan fácil o difícil es estacionarte. Y de nuevo es un problema que podemos resolver con Machine Learning. Aquí el reto era identificar esta clase de patrón, ¿no? Que donde si estás usando Google Maps y te dice cómo llegar a cierto lugar, hay un patrón clásico, ¿no? De cuando sí llegas al lugar, pero tienes que empezar a dar de vueltas para buscar ese estacionamiento. Entonces, igual se entrenó un modelo para reconocer esta clase de patrones y poder estimar y determinar en diferentes regiones de la ciudad. A lo mejor es más difícil o menos difícil conseguir lugar donde estacionarse. Sí, hay algunos retos también interesantes que se están resolviendo para esto. Por ejemplo, distinguir entre una persona que llegó directamente al destino, o por ejemplo, que si llegas a lo mejor en autobús o en taxi, tiene que distinguir eso de que si hubieras llegado, el taxi a lo mejor sí te dejó en la entrada, pero no se tuvo que estacionar, entonces tiene que distinguir esos usos en los que llegaste al lugar, pero por un medio diferente y no confundir eso con un, este, con un, como pensar que te estacionaste el taxi ahí afuera del lugar donde querías llegar. Este es otro donde también me voy a explorar un poquito. Es de los. Hay gente cerca de donde yo trabajo que estuvo trabajando en este proyecto y se me hace súper interesante. En los teléfonos Pixel hay una opción ahora donde no tiene. Bueno, han visto seguramente antes algunos de estos apps, ¿no? Que le puedes preguntar, oye, ¿qué música es esta? Y escucha unos segundos de la música y te dice, ah, la canción es tal canción de algún artista que conoces. En esta versión no tienes que hacer nada. Tu teléfono está simplemente en la mesa, se está escuchando la música y el teléfono automáticamente identifica la canción es tal y te lo puede demostrar en la parte inferior y puedes hacer clic para ver más información de la canción.
Y partes interesantes de esto es uno que todo esto se resuelve en tu mismo teléfono, ninguna información es enviada a Google, el modelo entero fue comprimido de manera que quepa en el teléfono y toda la evaluación de Machine Learning sucede en el teléfono. Y la otra parte interesante es que si se, a lo mejor se pueden imaginar que correr estos modelos de Machine Learning podrían en principio consumir mucho CPU o mucha batería, entonces tener esto siempre funcionando en el teléfono parece como que podría ser, a lo mejor estás acabando tu batería, pero lo hicieron de manera que es lo más eficiente posible y no impacta el uso de tu batería. Entonces uno de esos retos donde estamos resolviendo problemas con muy pocos recursos, con muy poco CPU, con muy poca energía y ¿cómo se llama? Sin necesidad de enviar información en ningún momento a los servidores de Google, centrales de Google. Este es otro de las aplicaciones, este Google Lens se llama, que está también ahora disponible en Android, si tienes la aplicación de la cámara o desde Google Fotos también. Puedes pedir información de qué hay en esta imagen. Reconoce texto y reconoce monumentos famosos, reconoce piezas de arte, libros o carteles de películas. También puedes ver códigos de barra usando esta opción. Este quizá han escuchado hablar de Google Duplex y si no habían escuchado, les recomiendo antes, después de la plática que lo vayan a buscar. Está muy padre la demostración, donde básicamente ponen al asistente a tener una conversación como si fuera una persona. Hay algunos ejemplos donde hace unas llamadas para hacer una cita, para una estética, un salón de belleza, o para hacer una reservación para una cena en un restaurante. Y el problema en general es muy difícil, el tratar de tener una conversación que funcione realmente, que se sienta natural con otra persona, pero en este caso se pudo resolver gracias a que estamos enfocándonos en una área o en un contexto muy específico, en este caso es hacer citas, ¿no? Pero igual es súper interesante la clase de problemas que se pueden ocurrir. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos que les di de aplicaciones en Google, hay muchas más. Básicamente, prácticamente todos los productos que tenemos siempre están buscando dónde podemos aplicar Machine Learning para resolver problemas de una manera diferente. Pero no es solo dentro de Google, también fuera tenemos muchas formas de permitir que la información sea accesible para todos. Una de ellas es mediante publicaciones. Por ejemplo, en los últimos 4 años han sido más de 170 artículos de investigación hechos por personas trabajando en Google han sido publicados, tan solo en el área de Machine Learning. Entonces, es una forma de compartir los avances tecnológicos, avances en investigación que están haciendo. Pero las otras formas un poco más concretas y más directas es una mediante Google Cloud ML. Y la otra es TensorFlow. Le voy a dar un poquito más de detalles de ambas. La primera de ellas, de Google Cloud ML, es una solución para negocios que básicamente no, a lo mejor no necesariamente quieren o les interesa tener expertos de Machine Learning en su propia empresa, pero quieren utilizar estas tecnologías para resolver problemas que ellos tienen. Entonces, es una forma en la que negocios pueden tener acceso a soluciones, pues ya básicamente listas, ¿no? Para aplicarlas y resolver problemas. El primero tienen APIs o servicios para resolver problemas de visión, como en el ejemplo que se ve en la presentación, reconocer objetos en imágenes o en video. Hay también servicios para identificar lenguaje, extraer significado de textos o traducir textos, servicios para conversación y para datos estructurados. Hace tiempo. Ok, y bueno, TensorFlow también seguramente han escuchado de esta librería y es una en la que también es otra de las formas en la que dejamos o
hacemos que todo este trabajo que estamos haciendo internamente sea accesible para el público. TensorFlow en particular es una librería open source, está disponible en GitHub y es el repositorio número uno en materia de machine learning que está disponible en GitHub. Y si quieren jugar con él, también les recomiendo, después de las presentaciones de hoy, pueden buscar Google Colab. Y es básicamente un ambiente donde pueden ir y programar y jugar un poco con diferentes cosas sin necesidad de instalar nada en su computadora. Funciona todo allí. ¿Cuánto hay tiempo en total? Sí. 15. Ok. Entonces me voy a ir más o menos rápido con estas. Hay algunas, estos son ejemplos de aplicaciones de personas fuera de la compañía que han hecho aplicaciones gracias a TensorFlow. Esta es una que está combinando ideas de inteligencia artificial y de arte, pero algunas un poco más quizá interesantes es cuando hay aplicaciones que resuelven problemas para gente en el mundo real. La imagen en la izquierda es sobre el hijo de una familia en Japón que hizo un clasificador de pepinos. Ellos tienen una granja de pepinos y tienen que clasificarlos y según su calidad pueden ser más o menos caros cuando los venden. Pero esto se hacía manualmente antes, lo hacían de manera manual y de esta manera pueden simplificar el trabajo que hacían sí, de manera manual. Ahora se puede hacer de manera automática gracias a Machine Learning. Y el otro ejemplo es de investigadores en Australia que usaron también TensorFlow para identificar manatíes en fotos que toman usando drones. Entonces también para áreas de conservación se han utilizado aplicaciones. Y hay montones de ejemplos más. Estos son unos cuantos que les puedo mencionar. Uno de los interesantes es sobre, por ejemplo, investigadores italianos transcribieron manuscritos históricos en el Vaticano, igual usando técnicas de machine learning, de extraer texto a partir de las imágenes. Otro es sobre un investigador en Brasil que instaló equipos para, instaló básicamente teléfonos móviles baratos en algunos de los árboles que tenían modelos de machine learning corriendo, detectando y escuchando cuando haya sonido de sierras, que alguien estaba tratando ilegalmente de cortar árboles. Entonces, de esta manera resuelven diferentes clases de problemas. Y voy a saltarme ya a lo último, un poquito súper rápido nada más ahora, de principios que seguimos en Google cuando desarrollamos aplicaciones en inteligencia artificial y estas son algunas guías que también se dieron tanto interna como externamente del tipo de aplicaciones que seguimos. Tratamos de buscar que las aplicaciones sean socialmente benéficas, evitar crear o amplificar prejuicios, ser evaluados en su seguridad, tratar de construir siempre sistemas seguros, rendir cuentas a las personas, finalmente son personas las que van a estar usando estos sistemas, incorporar siempre principios de privacidad, que la información privada de los usuarios no tenga que ir nunca a los servidores de Google cuando no es necesario. Mantener estándares de excelencia científica, una manera de hacerlo es compartir todas las publicaciones de investigación que se hacen en esta área y hacer que esto sea disponible para usos de acuerdo a estos principios, como decimos, mediante TensorFlow o mediante Google Cloud ML. Y algunas aplicaciones que explícitamente se ha dicho también que no se van a seguir son cualquier aplicación que pueda ser propensa a causar daños a personas o a terceros. Cualquier aplicación de armas, tecnologías bélicas, vigilancia, o no vamos a espiar básicamente, o que puedan romper leyes o internacionales o derechos humanos. Y esa es la conclusión de mi plática. Creemos que es un área muy interesante, Machine Learning e inteligencia artificial, y está haciendo ya una gran diferencia, no solo dentro de productos en Google, sino también para nuestros usuarios. Y creemos que hay muchas oportunidades que van a seguir en adelante. Es todo por mi parte. No sé si hay preguntas, también podemos, más adelante va a haber una sección de discusión, podemos ahí también tomar las preguntas de todos. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que sí. Déjenme preguntar primero aquí en la sala. ¿Ustedes tienen preguntas?
No, 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 muy bien. Una pregunta quizás de mi parte. De todos estos servicios que has mostrado, ¿tienen esa gratuidad de Google o algunos de ellos son pagos, digamos? Lo que es Google Cloud ML, eso es para negocios. Y la idea es que según qué tanto uso necesitas del sistema, es como van siendo los pagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú como investigador o como pues, persona en general del público quiere un poco experimentar y jugar con esto, normalmente se puede usar sin pagar nada. Pero en cuanto empiezas a tener más necesidad de usar más el sistema, entonces sí empiezan a haber cuotas que se tienen que seguir. Ese por el lado de Cloud ML. Pero por el otro lado, lo de TensorFlow, eso es gratuito, todo el mundo puede bajarlo, instalarlo o usarlo como dije, en Google Cola, de manera gratuita y sin necesidad de ningún pago. Todo eso es open source también, el código. Perfecto. Dice Camila que hay preguntas en el Slido, bueno, en la aplicación. Dice, ¿crees que logran la autonomía total en vehículos eléctricos en un futuro próximo? ¿En cuántos años? Es una pregunta interesante. La verdad, yo no estoy directamente trabajando, bueno, ni con contacto directo con personas trabajando en esa área de los automóviles que se manejan solos, básicamente la idea. Han hecho bastante adelantos. Yo sé que ya en Estados Unidos, en algunas ciudades, están corriendo pruebas con coches sin ningún conductor, a un poco a poco mayor escala. Entonces, yo creo que la autonomía total sí puede ser que en algunos años, pero la verdad, estoy hablando como alguien nada más le emociona esa área, pero tampoco tiene muchísimo conocimiento de los detalles, para hacer una predicción más precisa. No parece. A ver. No. Una última pregunta, disculpa. Sí. La oportunidad. Cuando hablas de que, por ejemplo, sobre todo en el sistema de celulares, el modelo puede ser. Cuando tú dices que todo está corriendo allí, Sí. ¿qué es exactamente lo que está pasando? Hay una versión simplificada con un número finito de ya respuestas. Correcto. Sí. Sí, eso es más o menos lo que está pasando. Que toman una lista a lo mejor de las canciones, 1.000 canciones más populares o 10.000 canciones más populares, no sé el número exacto, y construyen un modelo para reconocer esa clase de canciones y es el que se ponen en el teléfono. Y poco a poco se van refinando esos modelos, a lo mejor conforme van cambiando. Pues ahora sí que la popularidad de las canciones, y se van escogiendo cuáles son las que tienen más chance o más probabilidad de ser detectadas. Pero más que con ese modelo, la tendencia a se haga computación distribuida en los celulares, ¿cómo la Correcto. ves? Sí, es algo que, de hecho, no me dio tiempo de meter en las diapositivas, pero también es cosa, la última semana, 2 semanas, salió la información sobre esta área que se llama Federated Machine Learning. Y es esa idea básicamente de hacer ahora, no solo lo que se hacía hasta ahora es pues construyes este modelo centralizado, a lo mejor con muchas pruebas de información que puedes conseguir, pues de ejemplos. A lo mejor no necesariamente del mundo real, precisamente porque no tienes acceso a esa información. Construyes el modelo que crees que va a funcionar mejor y vas y pones el modelo en el celular para hacer la evaluación del modelo. Pero el entrenamiento es algo que no se podía hacer, ¿no? Entrenar el modelo con datos reales de gente en el mundo real. Y esto, Federated Machine Learning, si lo pueden ir a buscar después, es la idea de cómo poder hacer Machine Learning en los teléfonos también. En la parte del entrenamiento, hacerla así, sin necesidad de que nunca la información privada de las personas tenga que venir a los servidores centrales. Y es algo para donde viene al futuro. Aquí hay otras preguntas. Dice, ¿en cuántos años la inteligencia artificial supera al hombre? ¿Cuánto va a superar a los humanos? Eso sí, está muy, muy al futuro, yo creo. Yo creo que. Y de nuevo, de mi respuesta de entusiasta nada más en esta área. La verdad, no soy quien para dar una respuesta más informada.
Pero sí siento que ahora Machine Learning, donde es muy buena, es donde tienes un problema específico que resolver en un área, en una, incluso el problema que dije hace un rato de Duplex, donde está haciendo llamadas por teléfono y que suena muy natural la llamada, se puede hacer porque estás en un problema muy específico, en un contexto muy específico. En cuando te vuelves más general, ya se hace todo mucho más complicado. La crítica que le hacen a ese punto es que Machine Learning crea modelos sobre la historia. Sí. Y la innovación, o sea, decir cosas nuevas, claro, es algo que no tiene un anclaje histórico, sino que hasta aquí se te ocurre que se le hace a la claro, diferencia entre el pensamiento bajo o que tiene el micrófono abierto. Hola. ¿Sí? Yo creo que me gusta solamente. ¿Aló? Escuchamos, María. Hable, por favor. Si quieres. A ver, ya va, que se puso complicada el chat aquí, pero hay una pregunta que me parece que la respuesta fue la presentación entera, que es ¿qué aplicaciones usan Big Data y Machine Learning? O sea, que todas las que mostramos, ¿no? Que dijo antes, todas las anteriores, y hay una pregunta muy específica, no sé si tiene alguna recomendación, pero dice, ¿qué tarjeta electrónica me recomienda para hacer Machine Learning y procesamiento de datos? Eso depende de cuánta plata tienes, pero... Aquí, bueno, pues hay dos alternativas. Una, como se hace mucho en las aplicaciones de Machine Learning, es básicamente tener montones de una granja de computadoras y tratas de correr tu entrenamiento y tus evaluaciones allí. Si quieres hacer cosas en el pequeño, en dispositivos, hay igual que han estado saliendo, no tengo tampoco los datos, pero si buscan por ahí en Google, no es difícil conseguir. Hay uno que se llama, las letras son A, I, Y, so de Artificial Intelligence como Yourself, y tienen unos sistemas pues, para jugar básicamente, ¿no? Que es un chip pequeño que puedes, que hace reconocimiento de imágenes y con ese puedes jugar un poco si estás interesado en hacer unas exploraciones de qué cosas son posibles en Machine Learning. Bueno, igual voy a pedir quizás a la siguiente presentación, Juan. Y si tenemos más tiempo en la final, te volvemos a preguntar cosas. Porque ya vamos pasada la hora. Y ahora. Estamos ahorita poniendo también para que no se oigan unos sonidos. Ya. Ahorita vamos a empezar a poner mi presentación, entonces. Sí, okay. Una presentación a la otra. Okay. Sí, se está viendo por allá, sí. La vemos. Bueno, vemos el browser entero. Allí va. Perfecto. Bueno, igual nos hacemos mute acá y cuando quieras. Sí, estamos esperando más que se acabe de cargar. A ver. ¿Sí la pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, pues primero que nada, pues igual me quiero presentar, o sea, soy Ariadna. Yo quiero decir, hablarles un poco que yo soy física, estudié el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me especialicé en el área de simulación de materiales, y en específico de materiales
fuertemente correlacionados. Y en esta lámina, por eso hice un poco de cuál ha sido mi transición de la parte académica hacia la industria. Y por eso es que pongo mis átomos o de mis simulaciones en un extremo. Básicamente, pues como les dije, yo estudié el doctorado en México y posteriormente hice mis postdoctorados en Alemania y aquí en Inglaterra, en la universidad, en el Imperial College London. Y cuando estuve en mis últimos años en mi último año de postdoc, igualmente estas transiciones de la academia hacia la industria, o sea, no lo tenía yo pensado, pero igual es difícil a veces en la academia encontrar alguna posición permanente y sobre todo cuando a veces se quiere encontrar plazas en una misma ciudad para dos personas, porque pues soy casada, y nunca ha sido una etapa, o sea, tan fácil, ¿no? Entonces, cuando estaba en el Imperial College, con otro de mis compañeros, iniciamos una startup, una compañía, a la que le llamamos Neuron Technology, y empezamos a hacer un desarrollo de un panel inteligente, donde también tomábamos datos con sensores de presencia, de temperatura, el punto es que colectábamos esos datos y también queríamos informar a la gente que estaba tanto en los laboratorios para cierto control de experimentos y para sus bitácoras, como también para en la universidad, para saber cómo los salones se llenaban de gente o eran ocupados. Al mismo tiempo también hice una escuela de verano o bootcamp en ciencia de datos, a donde conocí otros de mis colegas que también querían hacer esta transición de la academia a la industria, y fue cuando empecé también a trabajar en un problema específico durante 5 semanas de la industria, fue de una de la industria automotriz. Digamos que de una industria que trataba de repartir ciertas partes automotrices a diferentes matrices o locales que tenía en UK, como 72 grandes tiendas, y después de que trabajé esas par de semanas, me ayudó para hacer un portafolio y para seguir trabajando en la industria. He estado trabajando en empresas del sector energético, así como una industria como si fuera un Amazon, pero de UK, que se llama Shop Direct, y ahora me encuentro trabajando en los servicios financieros, en una empresa llamada New Day. Y por eso es que hoy les voy a hablar un poco más de cómo es que la industria financiera, cómo ayuda, la machine learning ayuda a reducir el riesgo de crediticio a la industria financiera. Y detengo un poco en esta área, y igual estoy aquí aprendiendo cómo es que es más o menos difícil hacer estos modelos, o ciertos modelos, ya que tienen muchas regulaciones gubernamentales, que es muy diferente para trabajar en otro tipo de industria como la que les dije, como un Amazon, como el Amazon de acá del Reino Unido. Bueno, pues, como todos nosotros, ¿para qué necesitamos un préstamo? Pues alguna vez en nuestra vida necesitamos acceder a ciertos bienes que no podemos costear en un momento dado. Una de las cosas que queremos a veces comprar son casas y necesitamos tener una hipoteca, usamos las tarjetas de crédito para financiar compras cotidianas, si queremos comprar un auto necesitamos un autofinanciamiento, sí, a veces necesitamos préstamos estudiantiles porque pues para ciertos estudios universitarios que se quieren realizar, o también igual préstamos personales porque hubo una emergencia o que se necesita hacer un viaje, y también cuando uno quiere tener un nuevo negocio, o igual para las operaciones de negocios ya establecidos, a veces se requieren estos créditos. Pero para que podamos acceder a estos préstamos, las instituciones financieras necesitan tener un referente a saber que la empresa, el individuo que solicita el crédito, va a regresar en los préstamos. Entonces, existe para eso el llamado puntaje crediticio. Bueno, pues, ¿qué es el puntaje crediticio o score en inglés? Bueno, es una referencia, un puntaje
que utilizan las empresas, entidades bancarias y financieras para decidir otorgar este crédito. Es un número que refleja el riesgo que la empresa corre, ¿no? Al no recuperar este dinero, porque al final es una inversión de su negocio. El que uno tenga un buen puntaje refleja nuestra, o sea, como usuarios, va a reflejar nuestra credibilidad para que podemos acceder a esos bienes que de repente los necesitamos de emergencias. Y lo que podemos hacer por medio de o construir ese puntaje usando tarjetas de crédito. También puedo decir que este número resume muchas cosas de nuestros hábitos de pagos, si gestionamos o no bien la apertura de otras cuentas, qué tanto utilizamos de esos créditos. Entonces, por eso es que ese número al final no es una evaluación de nuestra conducta hacia los préstamos. Bueno, pero pues, ¿para qué es la entidad financiera? Bueno, ¿cómo que es? ¿Por qué? ¿Cómo empezaron a usar estas scorecards? ¿O cómo es un poco de la historia? Al principio, antes de los 70s, 80s o mucho antes, la gente iba a los bancos, tenían unas cuentas y básicamente los que podían acceder a los préstamos eran los clientes conocidos. Eran los que realmente iban a obtener. Si venía alguien desconocido, era muy difícil que tenía que ser una relación muy fuerte la que tenía el cliente con el banco. O sea, si no tenía realmente mucho dinero, no podías accederlos. También tenemos que tomar en cuenta que pues la empresa pone en riesgo, o bueno, la institución financiera obtiene las ganancias por medio de los intereses, porque de algún modo pues tiene que sacar de esa inversión. Entonces, por eso era, en esa época era muy cautelosa las cosas. Pero igual el proceso no era muy sistemático y se basaba en entrevistas donde las personas, o sea, un cliente tenía que ir con sus mejores ropas y las mejores intenciones para que la decisión del manager o del banco pudiera decir que le pudiera otorgar el crédito, aunque también había un poco, o sea, sí se veía que tanto esa persona había usado sus cuentas ya existentes en ese banco. Más o menos, en la primera tarjeta, o los primeros créditos o tarjetas que salieron, como fueron en 1946, y fue más bien como un banquero de Brooklyn que empezó a hacer esto. Pero era solo esa tarjeta servía localmente, y es más o menos una tarjeta llamada de cargo, que básicamente el total del uso que hiciste esa tarjeta la pagas al final del mes. Pero no fue realmente hasta 1950 que salió realmente la primera tarjeta, un poquito que se utilizó más generalizada, que se llamó The Diners Club. Y esta le ganó, o sea, era también así de cargo, cuando la pagabas, era al final de mes, y lo usabas más para cosas de viaje y cosas de entretenimiento. Y más o menos al final de, o sea, empezó en 1950 y después de más o menos 5 años, después del primer año ya tenía 20,000 tarjetavientes. Pero les digo que ellos les ganaron un poco la idea al American Express, porque American Express también la había tenido la idea por el 46, pero no lo había aplicado. Porque lo que sí hizo American Express es usar los cheques de viajero, que los inventó en 1891, más o menos. Pero después de ese lapso de que le ganaron el negocio al principio, el Diners Club, pues se puso las pilas American Express y empezó a hacer las tarjetas y sustituyó, porque estas tarjetas eran antes de cartón, y luego ya las sustituyó por las de plástico en 1954, creo que es, no veo bien aquí mi slide, pero más o menos por esa época agarró y la sustituyó por las otras tarjetas de plástico, y ya tenían, era más usada no solo en un lugar, sino era usada ya en el extranjero, y más o menos ya después de 5 años tenía 1,000,000 de tarjetavientes. Y se usaban en 85,000 comercios, ¿no? Entonces, esto es cómo fue empezando la industria de dar el crédito.
Pero, ¿cómo es que, cómo empezó a crecer, que el que hubiera tanta gente con que quisiera tarjetas, pues no era fácil el poder tener a una persona en el banco que hiciera estas entrevistas y que estuviera entrenada? Entonces tenían que encontrarse una forma más sistemática para poder hacer y brindar el crédito y no perder oportunidades. Entonces, más o menos, no fue hasta los 80 que se empezaron a usar más o empezaron a hacerse las scorecards o las tarjetas que hacen los scores, pero también no fue por la época de hasta los más o menos los 70 que también se hicieron unas regulaciones gubernamentales para, porque en algún punto tú no quieres, bueno, no se quiera discriminar a personas a que no les, se les otorgue un crédito, debe de ser justo ese otorgamiento. Y por eso es que les comenté que para hacer estos modelos se tienen que cumplir también muchas regulaciones, así como de qué datos utilizas y qué datos no. Entonces, así es como empezó la historia un poco del crédito y de lo que llamamos el ciclo de vida del crédito. Entonces, en el lado izquierdo, pues pongo, ahí está más o menos el ciclo que viene siendo la parte de la, tiene las partes de adquisición de clientes y también de suscripción y el manejo, y después el manejo o gestión de clientes y la colección de deudas. Entonces, lo que una institución financiera busca es siempre también reducir los costos y aumentar las ganancias. Y las partes que tienen más costos es tanto la de la adquisición de clientes como la de colecciones. En la adquisición de clientes es porque las instituciones financieras se encuentran en presión por atraer a clientes y tenerlos con esos clientes que pueden ser solventes. Entonces se gastan mucho dinero en marketing, en buscar cuáles son los mejor, a quiénes pueden ofrecer los productos que se ofrecen. Y luego también la parte de colecciones, porque cuando alguien no te paga, pues muchas veces tanto para la persona que no paga como la institución financiera es un proceso muy complicado también legalmente y desgastante. Entonces, esas son las partes más tediosas. Pero la parte que te puede traer más ganancias es cuando haces un buen manejo de los clientes que ya tienes, puesto que les puedes ofrecer mejores ofertas y puedes tener un cálculo mejor de cuáles son los riesgos que corres con ellos, pero lo que más quieres es tener una relación o se quiere tener una relación de largo plazo. Entonces, las scorecards pueden ayudar a medir y calcular las métricas financieras de manera sistemática, usando un conjunto de datos que pueden ser lo más preciso posible. Y esto es crucial para tener una visión a nivel cliente o a nivel agregado de todos los portafolios y del tanto de los productos de que se están ofreciendo. Ayuda a monitorear continuamente al cliente y tomar medidas adecuadas en cada etapa de este ciclo del crédito con nuestros clientes. Ayuda también a lo mismo que les dije, a cumplir regulaciones legales financieras, ya que muchas veces lo que se tiene que hacer es si calculas el riesgo de cuáles pueden ser tus pérdidas, por ley también tienen que ponerse algunas reservas monetarias. La importancia de la scorecard en el ciclo financiero es calcular el riesgo financiero, ¿no? Evaluar desde el primer momento que hay una aplicación o desde antes cuando se andan buscando los clientes para adquirir los productos específicos o buenos para ellos. El proceso de suscripción, porque tenemos, las scorecards son se pueden construir en estas diferentes etapas del ciclo, y uno de esos es las scorecards para las aplicaciones. Entonces, en ellos podemos hacer el análisis de qué tan potencialmente estos clientes pueden o no, ya sea por su historial de empleo, de su salario, estado financiero y de desempeño,
que son informaciones que también son públicas por medio de los buros de crédito, podemos hacer esa evaluación. Y por otro lado, tenemos escortas, que son las de la gestión, que ayuda a conocer los riesgos estos que les comenté a largo plazo y para saber también el valor de nuestros portafolios, porque también en un momento dado, si nosotros queremos, si la si hay estas cuentas o portafolios que no te están pagando, de personas que te deben, muchas veces esas deudas se venden a otras compañías por cierta cantidad, y ellos son ya, se olvida, ya dejan de ser parte de nuestro portafolio, nuestros clientes, y esa deuda es un tercer partido que tiene que encargarse de ellos. Pero en general el uso técnico de las scorecards nos ayudan a una implementación y gestión más eficiente del ciclo crediticio, solamente porque son más metódicas el hecho. Entonces, para construirlas usamos Machine Learning, y pues ahora les voy a hablar de algunas de las técnicas de las técnicas y datos que se utilizan en la industria para tener este score o puntaje de que si alguien es bueno, medio bueno o malo para pagar. Bueno, de los tipos, de los datos que se utilizan para modelar son datos internos y externos. Estos externos vienen de los buros de crédito. En el Reino Unido hay tres buros de crédito principales, que es Equifax, TransUnion y Experian. El carácter de estos datos son de diferentes tipos, como demográficos, o sea, dónde vives, tu edad, tu género, cosas de tu familia, o cuántas personas viven contigo, o dependientes, salario, igual del tipo de vivienda, a lo mejor de qué tamaño es, también historial de tú, los productos crediticios que has tenido, por ejemplo, si tienes una hipoteca o si la has tenido, igual cuántas otro tipo de tarjetas de crédito. También tienes cosas de tus impagos o morosidades, qué tan recurrentes o no los has tenido. También hay datos de los servicios o facturas de servicios como de luz, agua, gas, de celular, de teléfonos. Y también datos de las búsquedas, eso se refiere al número de veces que las personas han gestionado la apertura de un producto crediticio. Hay personas que realmente, o sea, si quieren mucha necesidad de por crédito o igual quieren hacer algo, hay personas que sí se dedican a hacer fraude, hacen muchas aplicaciones en un lapso muy corto. Entonces, este es un signo de algo que a lo mejor no queremos ese tipo de clientes porque por el mismo riesgo. Ahora, los datos internos contienen igual los datos de las aplicaciones, de cuando, bueno, algo va y aplica directamente, y luego tenemos datos similares a los que mencioné anteriormente, pero de los que nosotros ya monitoreamos cuando ya los clientes son parte de nuestro portafolio. Bueno, ahora les voy a comentar así cuáles son los modelos para que se desarrollen, principalmente son clasificadores. El objetivo de los modelos para desarrollar scorecard es distinguir si alguien es bueno o es malo. Esta definición está basada en un conjunto de reglas que cada institución financiera establece, como por ejemplo, si alguien es malo, si después de 90 días de falta a sus pagos, y entonces ya le pones una banderita de que es malo. Entonces, a nuestro modelo le damos ejemplos. En el lado izquierdo, lo que quiero decir de este conito es que le vamos a dar a nuestro modelo ejemplos de clientes o solicitantes que hemos identificado como buenos y malos, junto con sus características o variables provenientes de la base de datos que ya discutimos en la mañana anterior. Este modelo aprende cómo se va un solicitante o cliente bueno, o sea, cómo se ve ese cliente bueno o malo, cuáles son esas variables que más definen más a alguien bien o mal, o que es malo. Y cuando le damos, ahora el lado derecho, si cuando le damos a los datos de un cliente, pero nuevo, que jamás ha visto, lo que trata de hacer nuestra máquina, bueno, nuestro clasificador ya entrenado, es ya dar una predicción de que si fue bueno o malo. Y junto con esa predicción,
da un puntaje o el score que está relacionado de algún modo con el modelo, nos da un reflejo de esa, de una probabilidad de que el solicitante cae o no en unos impagos, que es básicamente cae más impagos y es malo, ¿no? Ahora mencionaré en la siguiente lámina algunos detalles de algunos métodos que se han usado y se siguen usando o son más comunes de usar en la industria financiera. Bueno, cuando el puntaje de crediticio comenzó a desarrollarse en los 50 y 60, los únicos métodos que se usaban eran métodos de clasificación estadísticos y lineales. Inicialmente los métodos fueron basados en modelos discriminatorios como el método de discriminante lineal de Fisher, el cual busca maximizar la distancia entre la media de la distribución de las clases, como lo indica esa línea verde en el dibujo, y minimiza la varianza o distancia dentro de las distribuciones de las clases, como lo indica la línea roja y la línea azul dentro también del grupo, el correspondiente grupo. Pero no, hoy en día a estos métodos, bueno, de hecho a este método le llamamos análisis discriminante lineal o LDA por sus siglas en inglés, pero el cual es una generalización de este discriminante lineal de Fisher, ya que solamente la diferencia es que asume que las clases están distribuidas normalmente y tienen con varianza similar. Pero en general este método de Fisher se puede ver como una regresión lineal en un caso especial de mínimos cuadrados, y pues lo que hace es poner una clase de cero o es uno, bueno o malo, y ajusta a la mejor línea que minimiza la distancia entre los puntos y la línea que está entre los dos grupos en el dibujo que mostré. El problema con los métodos lineales es que no generan probabilidades con valores como nosotros pudiéramos probabilidades entre 0 y 1. Este puede extrapolar y dar valores debajo de 0 y por encima de 1. Ese es un problema que tienen este tipo de modelos. Bueno, el siguiente modelo que se utiliza es el de árboles de decisión, que crea un modelo que predice las clases o etiquetas a partir de las características o variables que le proporcionamos. Esta forma una estructura jerárquica de nodos concentrados por nodos, y los nodos contienen preguntas relacionadas con una característica. O igual los nodos hoja, que son los últimos, te dan las predicciones. Y las ramas contienen las respuestas binarias sí o no que conectan a cada nodo. Estas estructuras se forman de manera recursiva hasta parar en los nodos hoja, cuando la división ya no agrega valor a las predicciones cuando se para el crecimiento de esta estructura. Entonces, al final, los nodos marcan cuál es la clase a la que pertenece o una clase en específico. O también dan una distribución de probabilidad. Cuando queremos hacer una predicción de un individuo en particular, tomamos entonces sus características que tienen sus valores únicos y comenzamos a irnos a través de esta estructura jerárquica y vamos a ir evaluando las expresiones que están en cada o condiciones en cada nodo. Y así es como vamos a ir viendo por esta estructura, dependiendo de sus valores, hasta llegar hasta el final, hasta la hoja y hacer nuestra predicción final. El problema con estos modelos es que aprenden demasiado bien los datos como se los damos, entonces pues cuesta trabajo hacer generalizaciones. Y cuando ven esos ejemplos completamente o que sean muy, muy diferentes, pues no son muy buenos o no hacen una buena clasificación. El siguiente modelo es el clasificador bayesiano o ingenuo, y es fácil de construir, pero es un método este es un método de inferencia donde las probabilidades de una hipótesis es actualizada conforme más evidencia o más información se vuelve disponible. Si queremos saber, dadas las características de un individuo, cuál es la probabilidad de que sea bueno, el teorema de Bayesiano nos dice que podemos hacer una primera adivinanza de la probabilidad de que ese individuo sea bueno, la llamada probabilidad a priori, y a multiplicarla por la probabilidad condicional de que si tengo individuos buenos en mis ejemplos de entrenamiento, cuál es la probabilidad que tengan características parecidas al individuo en particular que se quiere clasificar.
y luego dividimos por la probabilidad marginal o de la evidencia, donde se toma en cuenta los datos de entrenamiento de toda mi población, tanto buenos como malos. Este método también se asume que todas las características son condicionalmente independientes, dado una clase, la cual facilita el cálculo de la probabilidad condicional. Sin embargo, este supuesto sobre las características no es pues, totalmente cierto, no es cierto en la realidad. Hay correlación entre las en la vida real entre variables. Entonces, por eso es que es un clasificador que a veces no es muy bueno o muy preciso, para decirlo de otra manera. Y la precisión se puede lograr con otros métodos. Y ahora tenemos uno de los métodos de clasificación más usados y preferidos por la industria financiera. Casi es como así como que le tienen un altar porque ha sido muy exitoso a lo largo de los años y es fácil de interpretar. Y esta es pues la regresión logística, ¿no? La cual estima, porque esta estima directamente la probabilidad de una clase usando la función sigmoid o función logística, o sea, directamente ahí es lo que nos da una probabilidad. Y la idea es optimizar los coeficientes, dado nuestras características, lo mejor posible para hacer la distinción entre los clientes buenos y malos, como se muestra ahí en la gráfica. Al final estamos ajustando los valores a nuestras características, a esta función logística que es la línea azul. En este caso se está asumiendo en el modelo una relación lineal entre las características y el logaritmo entre la razón de las probabilidades de ser bueno y malo. Y ahora vamos a ver en la siguiente lámina cómo vamos a usar estas probabilidades para obtener un puntaje. Bueno, pues ¿cómo vamos a obtener un puntaje? Primero tenemos, como siempre, analizar los datos, limpiarlos, hacer otros procesamientos a nuestras características o variables. Usualmente para la construcción de la scorecard se forman grupos o atributos de nuestras de las características o variables. A esta técnica se le conoce como binning. La ventaja para usar esta técnica es que elimina relaciones no lineales y también nos permite escalar todas las características de cierto modo. También nos ayuda a convertir variables categóricas a variables continuas. Los datos también que faltan se pueden tratar como otro factor, factor más. Y también nos ayuda a construir una tarjeta de puntajes independientes. A esto me refiero de que puedes construyes tu tarjeta y por cada una de estos grupos atributos podemos sacar cuál es el puntaje que le corresponde a cada uno dado ciertos valores. Las desventajas son que cuando hacemos este binning, pedimos un poco la información por agrupar. El agrupamiento requiere a veces una verificación manual y lleva un poco de tiempo. Los puntajes que obtenemos a lo largo de las características individuales ocurren en valores escalonados. Y también el calcular qué tan importantes son una variable de otra no es tan directamente como en otros métodos lineales o el logístico, pero sin usar esta técnica de hacer el binning. Bueno, ahora el siguiente paso es usar otra técnica que se llama peso de la evidencia, que se aplica cuando tenemos una variable de respuestas binarias, donde se asigna un valor único a cada grupo de atributos categóricos. Esto los podemos ver en la tabla donde esta es una tabla donde estamos tomando la edad, que es nuestra característica principal, y esta es, la dividimos en 8 grupos o bins. Y en el cuadrito rojo está el valor de los pesos de la evidencia por cada una de ellas. Y ahí tengo la expresión en la derecha de cómo se calcula este peso de la evidencia y depende de la distribución de los clientes buenos y malos que se ven en cada uno de estos bins. Luego, como mencioné antes, podemos calcular la importancia de las características, pero esta, como dije, necesita otra expresión u otra forma de calcular. Y para eso se utiliza el valor se llama el valor de información,
cuya como digo, la expresión también muestra una dependencia de la distribución entre buenos clientes buenos y malos, pero se tiene que tomar en cuenta todos los valores de los grupos o bins de las características para tener el valor final. Y bueno, y ya que tenemos cuáles son la contribución o el poder predictivo de cada una de las variables, podemos decidir si usar unas o no usarlas. Pues, ¿y cómo se obtienen los puntajes o scores al final? Bueno, ya que tenemos todo esto, todas estas mezclas, pues ponemos en nuestro modelo logístico toda esta información y al final vamos a tener del modelo logístico vamos a tener unos pesos y estos pesos se van a utilizar en esta expresión que llamamos score, que se multiplica también por un factor, y este factor solo es un multiplicado por este factor que indica el número de puntos que se necesitan para duplicar la rosa entre buenos y malos. Y luego se suele sumar una constante que se llama offset, que es un puntaje donde nos da la probabilidad de algo, de que sea, bueno, del cliente que sea bueno o malo, es la misma, o sea, la probabilidad de ser igualmente bueno que malo. Y pues ya listo, ya tenemos al final una scorecard, como vemos ahí, acá nada más tengo un atributo que dije que era la edad, con los bins, y cada uno de esos bins tiene sus numeritos. Entonces, cuando veamos un cliente o una persona nueva, hasta te digo, podría ser hasta manual, con un lápiz, dices, ah, pues yo sé todos estos valores de esta persona, y ya les puedes ir asignando los puntos, y al final ya tienes ese scorecard. Bueno, esto fue la sección nada más para finalmente decir cómo ya nosotros en la empresa donde trabajo, en Uday, cuál es el lema y por qué por qué utilizamos las scorecards. Bueno, nuestro lema es ayudar a nuestros clientes a ser mejores en crédito, ya que queremos proporcionarles los productos que satisfagan de manera responsable sus necesidades. Pero particularmente nosotros queremos brindarles crédito a las personas que no tienen muchas oportunidades, como aquellos que no tienen un sueldo más bajo, o que a lo mejor quieren recobrarse de haber sido, ya alguna vez tuvieron un score diciendo, ay, soy muy malo o un mal cliente, entonces quieren recuperar y ser mejores en su crédito. O personas también que apenas van a empezar a hacer, o personas jóvenes que nunca han tenido un crédito y entonces van a empezar a construir ese crédito o ese historial. En los productos que tenemos tres principalmente, la tarjeta Aqua, Marbles and Opus. Y como les dije, esas tarjetas son los productos internos que quieren darle crédito a las personas que tienen menos oportunidades. Por otro lado, tenemos los productos de comercios ya establecidos, que son tarjetas que más bien es para darle un premio a los clientes que ya fueron leales, y la idea es acumular créditos. Y la más famosa pues es la de Amazon. Y para estos productos tenemos aplicaciones. Y en la parte de la publicación, lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a informarles a tiempo cuál es su estado financiero, si nosotros podemos detectar en sus datos si van si se pueden retrasar o no, hacer una predicción para sugerirles algo o contactarlos por si necesitan ayuda para que hagamos algún plan financiero. Y básicamente queremos conocer más a nuestros clientes para personalizar su situación, ya que no es agradable cuando alguien, si queremos ayudarles a construir su crédito y no que se siente, y no hacer como los demás, o bueno, los otros compañías crediticias, a lo mejor que les negaron antes un crédito. Y ese es básicamente pues el lema de nuestra compañía. Y pues solamente voy a concluir, o sea, que las scorecards las utilizamos, solamente nos ayudan para gestionar mejor el ciclo de vida del crédito y poder brindar un mejor servicio, y también nosotros tener nuestras, o sea, las ganancias, pero también las ganancias como los clientes. Queremos una relación de largo plazo. El aplicar el machine learning o técnicas de machine learning nos ayuda a ser más sistemáticos. Y siempre va a ser mejor ser más sistemáticos, porque vamos a ser menos prone a errores y podemos calcular entonces lo mejor posible los riesgos. Y también podemos utilizar otras técnicas muy diferentes a las que mencioné, que son más innovadoras, como el Extreme Gradient Boost y también Deep Learning, pero también la industria a veces es muy conservadora y los modelos
usualmente si no los conocen bien o no saben cómo interpretarlos, les cuesta trabajo aceptarlos, sobre todo porque estos modelos van a escrutinio también en un punto de las autoridades financieras. Y pues esa es mi plática. Igual si tienen alguna pregunta, ya estoy acá. A realizar Binning, sobre todo, bueno, hay una pregunta en nuestra aplicación de preguntas. Dice, a realizar Binning sobre todos los datos, lo que estamos es destruyendo el ruido de estos datos. Dividimos en bin y sacamos la media de los datos que están ahí. No, lo que hacemos más bien cuando hacemos bin es ver como una distribución del porcentaje de personas que ves en esa variable y tratas de distribuir equitativamente en cada una de esos bins a la población. Y lo único que quieres es como dije, usamos el peso de la evidencia. Y lo que quieres es que ese peso de evidencia sea representativo de ese grupo que hiciste la división. Entonces, no estamos quitando un ruido, pero sí estamos haciendo un promedio por cada uno de esos bins. Y estás agrupando la gente que está ahí, tanto buena como mala, para después usarlo en tu otra parte de numérica, que es el peso de la evidencia. Ese peso de la evidencia, como estás, depende de la distribución de personas buenas y malas, hace que si ese número, y bueno, depende del logaritmo, ahí está la expresión, si algo es, si tienes más gente que se ve como mala o que está, en tu base de datos, pues se hace más negativa. Y si es positivo, o sea pues, que sí que son más buenos. Entonces, uno puede ver esa división en cuando hace ese bin en esas... En una sola variable. Entonces puedes tratar de hacer también otras interpretaciones, pero no quitamos exactamente ruido, más bien hasta se puede diluir el ruido porque estás haciendo un promedio más o menos. ¿Hay otra pregunta? Arturo, ¿tienen otra pregunta por ahí? Vamos a ver si no hay preguntas. A ver, en el slido dijo algo, Camila. Que sí, es minería de datos lo que realizas. Es un poco de minería de datos esa parte. Cuando es la parte de estos métodos de logísticos, es un poco esa parte también. Pero, como digo, en mi empresa ya están usando o tratando de aplicar el XGBoost porque... da mejores predicciones, pero es un proceso para convencer también a tus stakeholders, bueno, a las personas que también ven las regulaciones, pero es más o menos lo que se pasa esa parte de hacer minería de datos, es una parte del proceso. ¿Qué tipo de software usas? Bueno, pues yo uso Python para todo, pero también puedo decir que la industria las industrias, sobre todo las más grandes, las empresas más grandes, tienen una fijación con el código, con el SAS, que es un software que se utiliza tradicionalmente para hacer también estadística, pero y también esto de minería de datos, pero ya es un poco, es menos flexible, porque nosotros lo que queremos hacer es usar open source o todo para poder usar lo último, las últimas tecnologías. Entonces, yo en particular, yo trabajo con Python. Ahorita tengo que ver de repente algunas cosas, pero yo solo ver, no hacer codificación, sino ver código histórico que está en SAS. Pero pues, Python es como lo que uso. ¿Alguna otra pregunta? No sé si estoy pasando, Camila. Si quieren empezar también, si no hay otra pregunta, poner algo de ya la presentación de Camila. Y si quieren... ¿Mandé? Quería preguntar algo rápido desde el punto de vista de la compañía. Porque tú dices que ayudas a la persona a
mantener o mejorar su historia crediticia, pero escuché bien que también dan créditos o ese score que después lo usan en alguien más. No sé si me entiendes. No, o sea, básicamente, más bien a la persona les das crédito. Okay. Y esa persona nomás es lo que le están haciendo es usar ahora la aplicación para también ayudarlos a monitorear a ellos mismos de, ah, vas gastando de esta manera, o si ven que se retrasan en más pagos. También es algo complicado, por ejemplo, cuando alguien no paga, antes o todavía sigue siendo que la gente es muy, o bueno, las empresas tienen que llamarles cada rato y es tanto estrés desgastante para la persona, porque pues que te estén llamando ya paga y que te llamen moroso, pues no es algo bonito. Entonces tratan de ver cuál sería otro medio, o sea, o como el app para hacer o bueno, recordarles. Pero también hay un algo que es legal, se llama hacer un espacio de respirado, que hay un después de cierto tiempo que les contactas, les das un espacio y no los contactas, ¿no? Pero lo importante es que puedas detectar y ayudarles cuando antes de que sea más grave, y el app puede ayudar un poco más a ese proceso. Okay. Hay toda una discusión ahora sobre los algoritmos para inversión en la bolsa, ¿no? De hecho, el 20%, entre el 20 y el 25% de la inversión en las bolsas de valores son automáticas. Y eso está cambiando completamente el panorama de la inversión, porque las máquinas, los algoritmos, tienen una dinámica distinta a la dinámica que hasta ahora habían seguido los humanos, ayudados por la tecnología, pero ahora son algoritmos autónomos que están invirtiendo. Sí, no, de hecho también tenemos otra colega que trabaja también en una empresa que hace vende productos para estas inversiones, y como dicen, o sea, lo está desarrollando, pero lo que sí hacen es que cada mañana tienen que ver cuáles son unos resultados que arroja pero lo están, lo tienen que desarrollar continuamente. Y también creo que debe de haber esas regulaciones, a lo mejor de otra manera, porque en el lado de aquí de otorgar el crédito, las regulaciones son más bien para que también seas equitativo con todas las personas que les des la, pero para el otro sí, ese a lo mejor es un poco más abierto, ese sí no he ido a ver qué tanto lo restringen. ¿Hay otra? No sé si hay otra pregunta, y si no, pues igual. Hay otra más que dice, ¿has pensando en aplicar tu método para microlending? Pues yo no, pero tampoco, la empresa creo que, bueno, en la particular en el trabajo, lo que tienen es, tienen otro producto, pero, porque no somos un banco, o sea, no es tan grande como un banco, y cuando tienes una licencia de banco también es más restrictiva, pero tienen otro producto, pero solo se los ofrecen a sus clientes que ya tienen tarjetas, que, o sea, sí son préstamos, y a lo mejor ese préstamo es como... A lo mejor no sé qué tan micro es, porque a lo mejor sí es para, no sé, necesita para un carro, necesita para un gasto de imprevisto, pero más grande. Pero a veces igual eso en microlending puede ser, no sé qué tan micro, de que no sé cómo decir que es micro. Sí, no cuando es muy poquito, pues. Sí, exacto. Pero al menos sí tienen parte. Tengo un colega, él está trabajando ahora en una startup que se llama Seed Stars, y lo que hace justamente la startup es utilizar métodos muy similares a los que tú has descrito hoy para dar microcréditos en países africanos. Entonces, ellos lo que hacen es que los inputs que utilizan para hacer las predicciones y calcular las probabilidades de qué tan buen crédito tienes y cuál es tu score, es utilizando cosas como tu información del celular.
porque resulta que en muchos países en África tú pagas todo con tu celular, o sea, pagas tus cuentas de electricidad, agua, teléfono, todo, todo es a través del celular y ellos tienen acceso. En algunos países eso no está, es legal tener esa información. Entonces ellos utilizan eso y utilizando métodos como los que tú describes, hacen o deciden a quiénes le dan microcréditos. Sí, esa es la parte también interesante de que en diferentes lugares pues tienes acceso también de diferentes datos y regulaciones. Y como dices, en unos lugares no hay tan regulaciones, porque también en la India también tienen otras o también otros procesos de para otorgar crédito y a veces también es muy local, así, bueno, sí, muy local la modo que se opera. Pero creo que ya no hay una otra pregunta. No, por eso creo que ya no hay otra pregunta, ya es para que Camila pueda dar su plática. Ok. Bueno, Camila, cuando quieras, deja de compartir y comparte la otra. Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Y otra cosa? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok. Voy a compartir. Me avisan cuando se vea la presentación, por favor. Ahí la tenemos, Camila. Okay, bueno, gracias por quedarse hasta el final. Veo que hay todavía 19 personas conectadas y veo bastante gente en la UIS, así que gracias. Mi presentación será un poco menos poco más suave que la de Arianda con todos sus métodos. Lo mío es hablar un poquito de cómo la ciencia de datos vuelve a la investigación científica y qué hemos aprendido de eso. Entonces, bueno, antes de empezar, como todos se presentaron, pues me presenté yo. Esta slide la hice casi que a último minuto porque me sentí mal por no escribir nada. Pero bueno, yo soy de Venezuela. Yo hice mi licenciatura en física, hice mi tesis con el profesor Luis Núñez, que está ahí, y luego me fui a hacer mi doctorado en física de partículas en Francia, donde trabajé en el experimento ATLAS, que es, bueno, uno de los experimentos del LHC, y bueno, los que están en la UIS, Arturo probablemente les va a contar mucho sobre eso. También hice un postdoctorado en el experimento ATLAS, y luego, bueno, hice la transición, como ya han mostrado los muchachos, hacia la ciencia de datos. Primero trabajé por un par de años en una empresa tecnológica del sector privado, donde trabajamos con productos para la educación. Y luego, al final de eso, me mudé a donde estoy trabajando ahorita, que es el Instituto Alan Turing, que es un instituto de investigación. Entonces, estoy de alguna forma, volví un poco hacia la investigación científica, pero ni tanto, y ya verá, tengo un pie aquí y un pie allá. Entonces, bueno, en la actualidad la ciencia de datos es asociada con la industria tecnológica y en los últimos tiempos ha acaparado titulares con historias como las que vemos aquí, algunas fascinantes, como todo lo que mostró Juan de lo que está haciendo Google, y otras aterradoras, como por ejemplo las ideas de Cambridge Analytica y bueno, la explotación de los datos que nosotros consideramos que son seguros. Pero la verdad es que la ciencia de datos nace de la investigación científica. El análisis de grandes cantidades de datos para entender el universo no es algo nuevo en el mundo de la física de partículas o la astrofísica, donde tenemos grandes experimentos o telescopios que producen una cantidad gigantesca de datos y necesitan toda una infraestructura computacional para guardar, reconstruir y procesar estos datos. Aquí en las imágenes les estoy mostrando, bueno, en la izquierda arriba es el experimento ATLAS, que está, bueno, cerca de mi corazón, porque ahí es donde hice mi doctorado. Y lo que muestra ahí es la reconstrucción de un decaimiento del bosón de Higgs en dos taos, creo. Y bueno, el de la derecha es una noticia fabulosa que tuvimos el año pasado, donde esta fue la primera imagen reconstruida de un agujero negro, que realmente es un hallazgo fabuloso. Otro ejemplo interesante también es el área de la bioinformática,
con el proyecto del genoma humano, que fue un proyecto internacional que quería identificar todos los genes del ADN y determinar las secuencias de bases, de las bases nitrogenadas de las que está compuesto el ADN, que son como 3.3 billones, una cosa gigantesca. Y para eso también, bueno, necesitaban guardar toda esa información en bases de datos y desarrollar sistemas para analizarlo. Entonces, estos son ejemplos de ciencia que usan grandes cantidades de datos, pero no toda la ciencia usa grandes cantidades de datos como esto, como en estos ejemplos, pero casi toda la producción científica experimental, por supuesto, u observacional, trata con el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos. O sea, podemos decir que toda una ciencia experimental es una ciencia de datos. Algunas de las características fundamentales que esperamos del método científico al trabajar con datos es poder reproducir y repetir resultados, ¿no? Y en estos puntos a veces fallamos colosalmente y muy seguido. Yo ahí me pongo culpable, todos nos hemos equivocado. Y algunos de estos problemas, tienen algunos de estos casos tienen errores con efecto en el mundo real. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es la historia de un famoso paper de economía que analizaba estadísticas históricas del crecimiento económico y deuda pública que llevaron a muchas medidas de austeridad de muchos países de la Unión Europea y de otros lugares después de del gran crash del 2008. Un estudiante de economía trata de replicar este paper y se da cuenta que no puede replicar el paper, les pide a los investigadores, a unos profesores en Harvard, que por favor les manden sus macros, cómo calcularon sus resultados, y entonces eso es lo que ven a la izquierda, es un macro de Excel, con donde se calculaban los resultados y se dan cuenta que habían grandes fallas en el análisis, se dejaron por fuera algunos países que no se habían dejado por fuera, que totalmente cambiaban el resultado o las hallazgos del resultado. Pero bueno, el daño ya estaba hecho, ya se habían tomado medidas económicas que países como por ejemplo el Reino Unido, está todavía recuperándose. Pero bueno, no solamente, es un caso no único, reproducir resultados de la investigación científica es difícil. Y aquí les muestro en otros ámbitos, por ejemplo, en la investigación en cáncer, se han hecho estudios, se han tratado de replicar un montón de papers y se logran replicar o reproducir pocos. También en la figura de la derecha es de cuántos papers de investigación en psicología lograron reproducir y de 100 creo que son 39. Es algo que sucede, no es algo único, y todos somos culpables de alguna forma de hacerlo o no hacerlo, porque hacer investigación científica es difícil también. Entonces, bueno, cuando hablamos de cómo hacer un análisis y qué es la reproducibilidad, la replicabilidad, es que tenemos un análisis y tenemos datos, ¿no? Entonces, si tenemos el mismo análisis y los mismos datos y queremos correr eso de nuevo, si tenemos el mismo resultado, decimos que el resultado es reproducible. Ahora, si tenemos el análisis y queremos mirar sobre unos datos distintos, pero obviamente que tengan que ver con el mismo efecto que quieres medir, si tenemos resultados equivalentes, decimos que el análisis es replicable. Y luego, si tenemos un análisis distinto, pero que con los mismos datos, decimos el análisis es robusto, y al final, si tenemos un análisis distinto y datos distintos, obviamente tratando de medir los mismos efectos y tenemos el mismo resultado, decimos que nuestro análisis es generalizable. O sea, obviamente hay cosas que podemos aprender para, al menos con tecnologías, para lograr hacer nuestros análisis reproducibles y replicables al menos. La parte de robusto y generalizable también tiene que ver que también estás haciendo tu análisis, cuáles son tus hipótesis y que tengan una fundación real, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a nuestra comparación de la ciencia de datos en la industria tecnológica, quizás hay algo que podamos aprender de una industria que tiene el desarrollo de software como el gran centro de funcionamiento. Entonces, bueno,
hay diferentes incentivos en cuanto a la industria tecnológica como la industria científica, bueno, perdón, la investigación científica. Y bueno, estos son los distintos. La industria tecnológica obviamente quieres hacer dinero y necesitas construir tus sistemas en una forma donde, bueno, sigas haciendo dinero. Quizás a Juan no le guste mucho lo que estoy diciendo, pero bueno. Y en la investigación científica estamos totalmente motivados por publicar papers, es la forma en que se hace. Entonces, bueno, ¿cómo, traduciendo un poco menos en figuras, y de verdad la industria tecnológica necesitas estabilidad, necesitas tener escala, que sea robusto y piensa siempre en tu usuario. Mientras que en la investigación científica las motivaciones son distintas dependiendo de quién la esté haciendo. Por ejemplo, el investigador principal, su preocupación es conseguir financiamiento y tener publicaciones, obviamente para mantener su laboratorio andando. El postdoc quiere publicar porque está pensando cuál es su propio próximo contrato. Y el estudiante quiere graduarse. Y bueno, con estas motivaciones no necesariamente estás pensando si tu código va a ser y si tu análisis va a ser replicable en 10 años. No necesariamente los estudiantes de física o de generalmente los que hacemos ciencia con datos tenemos las bases de en programación, en computación, para empezar bien desde el comienzo. Y bueno, hay muchas razones por las que nos encontramos con estos problemas de reproducibilidad y replicabilidad en la industria, en la investigación científica. Entonces, yo lo que le quiero contar aquí, lo que queda de la presentación, es que es algo que está sucediendo en este país, en el Reino Unido, y es con los que yo estoy trabajando, que hay una revolución en la forma que se hace ciencia de datos. Y les contaré un poquitico qué implica, y implica un nuevo título de trabajo que es el que tengo yo y que no existe específicamente hasta hace unos años realmente. Pero bueno, para seguir con esto, les cuento un poquito de dónde trabajo. Yo trabajo en el de Alan Turing Institute, que se fundó en honor a Alan Turing, que es uno de los padres de la ciencia de la computación y un precursor de la informática moderna. Es famoso porque la Segunda Guerra Mundial, es famoso por muchas cosas, pero una de las cosas que lo hace famoso en general es que la Segunda Guerra Mundial, él trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma. Y luego, hacia el final de su vida, él era homosexual y fue castigado por el Reino Unido porque era ilegal, y lo castraron químicamente al nivel que, bueno, él se suicidó. Este país le debe mucho a Alan Turing y ha estado tratando de redimirse, y en una de las cosas que hemos hecho es, bueno, este instituto. Y el Turing, bueno, el Turing nació en el 2014, es bien nuevo, y es un instituto multidisciplinario, que lo que quiere hacer es avances en el campo de ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces la idea es que nosotros trabajamos con universidades alrededor del Reino Unido, y también trabajamos con industrias que nos ayudan o vienen con proyectos. Entonces mezclamos investigadores de las universidades con datos y cosas de proyectos que de la industria, o la industria da dinero, que está muy bien, o de alguna forma tratamos de colaborar. Y dentro del instituto hay un grupo como de 30 personas, que somos los Research Engineering Group, que si lo traducimos al español es como ingenieros de investigación. No es exactamente, no sé, siento que cuando se traduce al español se pierde un poco como lo... es distinto, pero al final este es un departamento importante. Somos como 30, tenemos todos puestos fijos, cosa que es casi imposible en academia, en Europa al menos. Y la idea es que el ingeniero de investigación es un personal de investigación multidisciplinario que va a trabajar con colaboradores de distintos campos para usar y crear software que nos ayude a comprender y explotar los datos de una investigación en particular, cualquier. Y dependiendo de las personas, del interés de las personas, podrías estar más al lado de ingeniero de software como tal, más específico, o más al científico de datos. Y entonces lo que hacemos es como combinar la investigación
y el servicio. De alguna forma, nosotros colaboramos con investigadores en la academia para crear software, no solo como el servicio de que el académico viene y dice necesito hacer este análisis, necesito este código bien hecho, sino también nosotros somos investigadores, todos tenemos doctorados y entonces somos investigadores pares. O sea, los ayudamos con opiniones de cómo se hace bien investigación computacional, que es lo que somos expertos al final. En este ejemplo es un poquito como, dónde estamos, ¿no? Entre software engineering y la investigación y dónde está el ingeniero de investigación. Que me parece que esto está demasiado unidimensional. Y el trabajo del ingeniero de investigaciones es escribir código que sea legible, confiable y reproducible y que dure más allá del final de un proyecto o de la subvención o del financiamiento que lo financió. También debe ser utilizable por alguien que no sea el estudiante doctorado que lo escribió. Entonces puede venir otro postdoc o puede, si esto se quiere convertir en un producto que pueda trabajarse con la industria, debería poder ser fácil. Y tener un estándar de corrección mejor que, produjo un gráfico que me parece que está bien, ¿no? Hay formas un poco mejor que hacerlo que eso. Y la idea de este job title, de esta carrera, empezó en el 2012 cuando un pequeño grupo aquí en el Reino Unido de gente que ya hacía eso bajo otros nombres, sobre todo postdocs, se reunieron a discutir la falta de carreras que había para gente que hacía sobre todo desarrollo de software. Y ahora ya en el 2019 ya hay una sociedad de ingenieros de investigación que se lanzó en marzo. Y esta sociedad es abierta para el mundo entero. Si hay alguien que me está escuchando, que se considera que ese es como su área, lo que es, inscríbanse, es una sociedad profesional y queremos que cubra el mundo entero. Entonces, ya que les expliqué un poco qué es lo que hago yo y qué es lo que hace mi equipo en el Turing, les quiero contar algunos proyectos interesantes que está haciendo el Turing para que vean la multidisciplinaridad que hay en hacer ciencia de datos en general. Y este que les voy a hablar es uno en el que estoy trabajando yo específicamente y lo que queremos es un proyecto que trabajo yo con economistas y matemáticos y queremos construir unas redes de conocimientos para investigar el potencial de diversificación del Reino Unido. Entonces, en este país tenemos el inminente Brexit, que puede que pase, puede que no sabemos, pero tenemos esa amenaza, no puedo decir amenaza, pero eso que nos viene y que puede causar que muchos trabajadores europeos regresen a sus países, causando una escasez de trabajadores en determinadas industrias. Por lo que necesitamos saber de dónde van a venir los trabajadores, si se van todos los europeos y quedamos las industrias cojas, de dónde vamos a sacar trabajadores para mantener las industrias andando, ¿no? Entonces lo que hacemos es usar datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales sobre la movilidad de trabajadores y construimos un modelo, una red, que un modelo matemático que va a reflejar los conocimientos que hay localmente en las ciudades del Reino Unido. Y entonces esta red nos puede servir como un panorama económico que se puede utilizar para investigar el potencial de diversificación de las ciudades y también cómo vamos a responder a estos shocks que son como el Brexit o la automatización. Y estas redes también, las vamos a usar para informar a los tomadores de decisiones y políticos de qué con datos de qué es lo que existe y cómo se pueden tomar decisiones que estén basadas en datos y en evidencia. Otro ejemplo, quizás este es más divertido, es un proyecto donde se está tratando de investigar métodos de aprendizaje automático, machine learning, como se llama hoy, para apoyar a controladores de tránsito aéreo.
O sea, la imagen que les estoy mostrando aquí es cómo se ve el espacio aéreo del Reino Unido hoy en día. Es un espagueti de rutas de aviones. Y hasta ahora el tráfico aéreo se hace todavía de forma manual. Hay una persona que tiene una sesión de 30 minutos donde le dicen, bueno, aquí están los aviones, estos son los que van a entrar en su zona, y la persona está ahí comunicándose con los aviones y siguiéndolos y diciéndoles si tienen que subir o bajar para evitar cualquier colisión con otro avión. Es un trabajo de muy alto, de mucho estrés y de muy sí, de muchísimo estrés, y todavía no es automatizado, ¿no? Entonces el proyecto trata de investigar qué métodos de machine learning pueden usar para empezar a automatizar este proceso, o al menos ayudar a los controladores de tráfico aéreo a tomar decisiones efectivas. O sea, la idea es usar simulaciones similares a los escenarios de entrenamiento para los controladores de tráfico aéreo reales y construir una plataforma de experimentación para que se puedan usar distintos enfoques de machine learning. Específicamente se va a usar aprendizaje reforzado, o que es cuando tú le estás tratando de enseñar a tu algoritmo que tome decisiones no solo basadas en lo que hay afuera, sino también en que van a tener premios. Trata de maximizar alguna noción de recompensa, un premio acumulado. Entonces, en este caso tendrías un algoritmo que diría, bueno, cada vez que mi avión no se cruza más que cierta distancia con los otros aviones, gano un punto. Y entonces quieres mantener eso siempre así, pero también tienes otras recompensas. El avión tiene que mantenerse arriba, tiene que ir en dirección recta, tiene que minimizar el uso de combustible, etcétera. Es bastante más complicado. Pero la idea, bueno, es construir software donde se puedan construir distintos tipos de algoritmos machine learning y ponerlos a jugar y ver cómo se van. Y dependiendo de los resultados de esto, bueno, vemos si la NAT, que es la National Airline Transport, no me acuerdo, que es el Instituto Nacional de Transporte Aéreo del Reino Unido, empieza realmente a considerar usar procesos automáticos en el futuro. Pero bueno, finalmente, y ya voy a terminar, les quiero hablar rapidito a los estudiantes que pueden estar escuchando de un proyecto también del Turing, pero que es que me parece más valioso, que se llama Turing Way, y es un libro, al final es una guía, que trata de enseñarle a los estudiantes del comienzo cómo hacer ciencia de datos reproducible, cómo usar la mejor tecnología que hay en el momento para, desde el comienzo, desde que hacen sus primeros análisis, ya hagan ciencia de datos de la más alta calidad. Entonces, bueno, la idea siempre es que cuando uno quiere hacer ciencia, uno dice, bueno, planifica y diseñas tu experimento, escribes esos pasos en el código, y luego haces una control de versiones del código. Cada vez que cambias tu código, corres los análisis y luego corres pruebas para ver qué ha cambiado en tu análisis y en tu resultado. Entonces, cada vez que tratas de mejorar tu análisis, tú haces ese ciclo nuevamente. Y si estás haciendo machine learning en particular, necesitas que tu proceso de machine learning sea también reusable, porque necesitas... tomaste un modelo y entrenaste un modelo que luego vas a usar en el futuro, necesitas saber exactamente qué modelo entrenaste, con qué parámetros, bajo qué condiciones de tus datos, para que después, cuando lo uses en el futuro para hacer predicciones, no lo hagas mal, no termines usando datos equivocados. Y todas esas cosas pueden pasar cuando uno hace ciencia. O sea, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Todos nos hemos visto en el caso de la figura a la derecha, donde uno escribe un documento y dice, bueno, este es el final, ¿no? Este es el final 2, este es el final 3, y al final uno ya no sabe cuál es el documento final, ¿no? Entonces hay herramientas
que nos ayudan a hacer esto bien y nos ayudan a no equivocarnos en estos casos. Entonces, esta guía les va a llevar de forma bastante amena. Lamentablemente está en inglés, pero creo que debe ser fácilmente traducible por algún traductor que consigamos por internet. Nos ayuda a decirnos, bueno, cuáles son, por ejemplo, las tecnologías que podemos usar para resolver cada uno de estos problemas. Entonces, por ejemplo, para control de versiones está GitHub, que creo que ya lo han mencionado los muchachos antes, que es un manejador de control de versiones. Y un control de versiones, si no saben lo que es, un sistema que registra los cambios realizados en un archivo a lo largo del tiempo. De modo que puedas recuperar las versiones más adelante si te diste cuenta que cometiste un error. O si escribiste tu paper y publicaste tu paper con una versión de hace un año, puedes recuperarlo y puedes reproducir tu paper en el futuro. Otras tecnologías pueden ser las para construir ambientes reproducibles nuevamente si tú quieres tener tu paper de una forma que se pueda correr dentro de 2 años o cuando tú quieras. Puedes usar Jupyter Notebooks, que es un entorno de trabajo interactivo que te permite desarrollar el código en Python y también puedes, es dinámico y también puedes poner como código, texto, gráficas y todo ahí. Puedes casi que desarrollar tu paper ahí. Y bueno, y también puedes usar Docker, que es el que está aquí abajo, que es la ballenita, que la idea de Docker es crear contenedores ligeros que puedas tener aplicaciones de software que se puedan ejecutar en cualquier máquina que tenga Docker. Entonces, puedes hacer tu paper, correrlo, ponerlo en Jupyter, montarlo en Docker y mandárselo a tu supervisor para que él lo corra en su computadora y te diga, ah, está bien o está mal. Y finalmente, bueno, también usar pruebas unitarias, que son al final, es otra práctica de escribir software de forma correcta o sí, que son trozos de código diseñados para comprobar que el código principal que está funcionando como lo esperábamos, ¿no? Entonces creas un test por cada, por ejemplo, cada función o cada pequeño pedazo de código y cada vez que haces un cambio tú corres todos tus tests y te aseguras que todo va bien y que todo es que no metiste un error en alguna parte de tu código que no viste, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber más sobre esto, por favor, mírenlo, se los recomiendo 1000 veces. Yo hubiese soñado tener esto cuando empecé a hacer mi doctorado, así que si ustedes van a trabajar con datos en sus tesis, por favor, miren esto, es muy valioso. Y bueno, ya terminando mi presentación, lo que yo quería dejar claro en esta charla es que, bueno, el software que usamos para hacer investigación, mejor la investigación, hay que darle importancia al software y hay que perderle el miedo también. Y bueno, y por último, si alguno de ustedes cree que es un Research Data Scientist o ingeniero de software, por favor, estamos reclutando en mi instituto y simplemente vayan a ese link o mándenme correo. Y sí. Y si tienen preguntas, cualquier cosa más, también estoy a la orden con mi correo. Listo. Gracias, Camila. Muchachos, ¿aquí tienen alguna pregunta ustedes? ¿Tienen que hacer una? Por decencia, ¿verdad? No. Siempre se tiene que hacer una. No, yo tengo las mías porque me interesa. Pero... ¿Ya? Sí. ¿El chat? Sí, hay dos en el chat. ¿Las demos? ¿Te las leo, Camila? Sí, porfa. Dice, ¿han pensado en métodos de machine learning para regular el tráfico terrestre en las ciudades? Sí, efectivamente es uno de los problemas, más que, no sé si machine learning, sino de optimización, y hay proyectos que tratan de mejorar eso. Yo no conozco ninguno específico que pueda hablar, no sé si Google está haciendo algo por el estilo, Juan. Supongo que lo que hace Waze es un poco eso. Waze es el otro app que tiene Google para... te da direcciones si quieres ir de un lugar a otro. Y un poco lo que está haciendo es tratar de resolver ese problema de optimización, de cómo llevar a la gente lo más rápido de un lugar a otro
al mismo tiempo, tomando en cuenta el resto de la gente que está también moviéndose en tiempo real en ese momento. Acá hay la otra pregunta, dice, ¿por qué hablas más de ciencia de datos que de Big Data? Bueno, yo creo que Big Data es como una de esas palabras que estuvo de moda en algún momento hace un par de años, ¿no? Que habla de, bueno, que ciertas compañías tecnológicas están acumulando un montón de datos y es la Big Data, tenemos todo eso. Pero la ciencia de datos es algo bastante más global, que contiene la Big Data, pero tiene el Machine Learning, tiene, creo que es una palabra más completa para describirlo, porque Big Data por sí solo no significa nada, no tienes muchos datos, si no vas a hacer nada con ellos y si no vas a hacer nada inteligente con ellos, no. Lo único que estás haciendo es gastarte dinero porque lo tienes que estar guardando en algún lado. Entonces sí, creo que ciencia de datos es la mejor palabra. Okay, listo. ¿Qué software usas y si es open source? Sí, en el Turing somos totalmente, queremos usar solamente open source porque creemos en la, totalmente la filosofía de los open source. Yo uso mucho Python, uso R, uso, y bueno, muchas de las librerías que vienen con eso. Uso Jupyter como ven ahí, uso Git para control de versiones, uso Docker, uso, sí. Y también cambia mucho dependiendo del problema que uno tiene, del proyecto y del colaborador también, depende de qué vas a cambiar, qué software vas a usar. Pero al menos en mi trabajo siempre debe ser open source, a menos que ya sea una cosa así imposible y tiene que haber una muy buena razón para no usarlo. Dice, a nivel de pregrado, ¿qué oportunidades encontramos para trabajar en el campo de ciencia de datos? Bueno, al menos aquí en el Reino Unido y en mi instituto nuevamente contratamos gente salida del máster. No tienen que tener necesariamente doctorado. Tienen que ser gente que muestra que tiene, bueno, ha trabajado con software, que conoce, por ejemplo, ha contribuido a proyectos de open source. Así que no necesariamente tienes que tener un doctorado para hacer ciencia de datos. Y creo que cada vez es más es más claro eso, y también se están haciendo máster solo de ciencia de datos. También hay muchísima información por internet, muchísimo. El curso de Machine Learning de Coursera de Andrew Ng, que es el Head of AI en Facebook, es maravilloso y lo recomiendo, y es gratis, y está traducido en español. Hay muchísimo, yo aprendí a trabajar con Python por internet, porque en mi doctorado yo usé C++, y bueno, por internet hay tantas cosas que si quieres hacerlo desde ya, desde tu pregrado, puedes empezar a entrenarte si no tienes todas las cosas en tu curso. Tenemos más preguntas, también preguntas generales, si quieren, ya se acabaron las charlas. Sí, aquí no hay. Pregunta, comentario. A ver, ustedes tres dijeron que trabajaban en la ciencia y se cambiaron. Sí. Era una cuestión de gustos también, se aburrieron. Obviamente el mercado laboral es distinto, pero ¿les dio pereza seguir en la ciencia? No, más bien es difícil, más bien era la dificultad, al menos en mi, bueno, la mayoría de mis compañeros que igual han migrado, o incluso los que no han migrado, es complicado encontrar una, o sea, después del postdoc es hacer miles de postdoc porque cuesta trabajo encontrar una posición permanente. Y acá, o sea, en Europa también es difícil, y también en México es difícil dado ciertas condiciones. Entonces, el no tener una vida estable y estar de un lugar a otro, y cuando entras a un trabajo estar pensando cómo voy a tener el otro, o que cuánto dinero voy a pedir a estos diferentes grants o proyectos, pues es un poco
eso a veces es frustrante porque haces nunca su, a veces uno se siente que no es suficiente todo lo que conoce para poder obtener algo, pero al final es ese cuestionamiento que realmente quiero llegar a ser como mi jefe, el profesor, de profesor, así de que al final es el manager de que maneja a todos los estudiantes, a los postdocs, y están juntas, y pero yo quiero hacer el trabajo, yo quiero hacer la investigación y ponerme a hacer, a investigar el problema. Entonces también esa es una otra algo que yo me tuve que cuestionar en ese momento, ¿no? O sea, ¿quiero hacer ese tipo de trabajo o no? Entonces es un conjunto de cosas que al final no fue mi gusto. O sea, es difícil si tienes una idea de siempre ser académico, salir y decir, ay, a ver ahora quién me utiliza o para o qué sirve lo que estudié, porque soy de, o sea, mi mundo siempre fue la academia, porque no, nunca pensaba antes en salirme de la academia. Entonces, Perdona, Diana, pero quizás la idea de estos seminarios también es para que vean los chicos que hay otras opciones y que también son interesantes. No todo el mundo quiere estudiar física para estar toda la vida en la academia, o algunos cambiamos de opinión en algún momento y que es totalmente válido. Y lo importante es que hay trabajos, ¿no? Yo cuando yo empecé a estudiar física, lo que decían era, bueno, o eres profesor de la universidad o das clase en un liceo, ¿no? Y me alegra que hayan habido otras opciones para mí, por ejemplo. Sí, pero no solamente eso, sino desde la academia, como dice la salsa, no, sabemos que no hay cama para tanta gente. Nosotros seguimos formando gente consciente que desde la academia no lo vamos a poder satisfacer, pero realmente lo que estamos formando es gente que se haga preguntas y que busque respuestas a las preguntas. Si de esas respuestas, si esas preguntas te las haces desde el terreno académico, serán un conjunto de preguntas. Si esas preguntas te las haces desde el terreno comercial, serán otras preguntas, pero la capacidad tuya de generar esas respuestas es lo que para lo cual nosotros formamos gente. La academia no está para construir físicos que van a resolver problemas de física de altas energías. La academia está para generar personas, individuos, capaces de formularse problemas y de con un conjunto de herramientas que tengan en ese momento o que tengas que aprender porque no las tienes, vayas a resolver los problemas. Entonces, eso. Y te quería preguntar, Ariana, ¿cómo fue tu paso por el emprendimiento? Porque tú arrancaste con un startup y luego ahora sencillamente te migras, estás en otro sitio con otra empresa. ¿Cómo fue tu paso por el emprendimiento? ¿Cómo es la visión del emprendimiento desde tu experiencia? Pues es que también, por ejemplo, cuando hice esa transición, era decidir... cuando seguí haciendo postdoc, fue cuando empecé con ese proyecto. Entonces, tenía que tomar la decisión de que si quería hacerlo por tiempo completo, dije, voy a terminar mi contrato a tal fecha, y el emprender era no recibir un pago. Y nosotros, junto con mi compañero con el que hice esto, pues yo ya lo sabía, entonces tuve que planear porque teníamos que tener dinero básicamente para desarrollar el producto. Mi compañero ahora crecía más la parte de los negocios, bueno, de ir con nuestro cliente era la universidad misma y también estábamos buscando otras personas. Entonces, estos son como digamos, son parte son sacrificios, pero a la vez también ganancias. No sé cómo decirlo, que no voy a tener por un tiempo dinero, ganancia aquí, pero estoy aprendiendo nuevas cosas desde el punto de vista del negocio, no como yo que soy científica, tengo esta, mi ventaja como científica es que puedo ser autodidacta porque he aprendido en el doctorado a ir a aprender, a buscar las herramientas, pero ahora me falta ver otra parte que yo no estoy acostumbrada. Entonces ese proceso pues sí fue, no fue fácil, pero era algo que se tenía, o sea, que yo tenía que hacer y que también me gustó porque hice otras cosas, como dije, fabricar un panel, también implicó que yo fuera
utilizar un poco los electrónicos. Yo soy básicamente teórica, o agarro mi laboratorio, es mi computadora, pero yo no iba ahí a soldar o cosas. Entonces eso también me brindó también algo de satisfacción. Y aparte yo también, como estábamos todavía con la universidad, también nosotros dimos talleres a alumnos, y eso es como que también ves cuando son entusiastas, cuando quieren hacer cosas, las gentes de ingeniería o estudiantes de ingeniería, también tuvo otra perspectiva de otro tipo de estudiantes de otras áreas. Entonces, pues sí, hay sacrificios, pero esos sacrificios se ven compensados para aprender y luego para salir y al mercado, para poder ir pues a la otra parte, de como ahora que ya estoy en una empresa más fija. Pero igual mi colega pues igual sigue haciendo ahora sí que tiempo parcial este proyecto. Gracias. No, de nada. ¿Tú, Juan? No sé si hay otra pregunta por allí. Parece que no. Bueno, sí, aquí. Micrófono, saqué. Sí. Hola. Hola. Soy Luis Salamanca. Bueno, la pregunta es más con la velocidad de procesamiento. Por lo menos en tratamiento de imágenes, se entrena el modelo, se llega al algoritmo de Machine Learning, pero ¿qué tan rápido es al final el modelo? O sea, ¿qué tan rápido yo puedo tener una respuesta en comparación a como yo lo entrené? No necesito tiempo, sino... Claro. Una idea. Normalmente, como dijiste, training es la parte que toma mucho, mucho tiempo, ¿no? Y normalmente puedes pasar, no sé, a lo mejor horas o días entrenando tu modelo para que sea lo mejor posible. Pero la ventaja de la mayoría de estos sistemas es que una vez que tienes el modelo, evaluarlo y conseguir una respuesta es bastante rápido. Y también requiere muchos menos recursos. Puedes normalmente correrlo en una misma laptop o ahora en un teléfono. Entonces, evaluar y conseguir la respuesta que quieres cuando estás resolviendo un problema, eso es normalmente mucho más rápido y mucho más eficiente en recursos. Bueno, muchachos. Si no, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, muchas gracias. Y bueno, sé que por allá es medianoche casi, así que feliz noche. Eso es otra cosa. Son las 9:30, no es tanto. Camila, que es dormir. Camila, hemos dicho que es hora de dormir. Dale, bueno, muchachos. Chao, gracias. Chao. Tomen sol, que yo no tengo. Pero te triste. Chao. Chao. Muchas gracias.